Aleluya, muy, muy, muy buenos días en esta gran mañana. Es un gozo, un placer estar con ustedes aquí en esta mañana, aquí en su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy su anfitrión por ahora, soy el pastor Bobby García de la iglesia Grace Christian Center. ¿Y qué es nuestro propósito aquí en este día? De promover el Día Nacional de Oración. Y con nosotros tenemos puro cañón pesado, aleluya, para el Señor. Y voy a dejar que ellos se introduzcan en esta mañana. Buenos días, soy Pastor Víctor Franco de Templo Shalom. Gracias, Bobby, y gracias a todos que están oyendo nosotros, que podían prender su televisión y oír lo que Dios tiene para ustedes en esta mañana. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Soy el Pastor Mario Sergio González y estamos aquí para compartirles algo bueno. Así es que no se despeguen de su televisor. Thank you, Jesus. Precioso el Señor, y aquí está el pesado del cañón. Pastor Luis Enrique Boya, estamos aquí en esta mañana para promover, para instarlo y convocarlo a que usted haga acto de presencia a esta celebración, porque eso es lo que es el Día Nacional de Oración, donde levantamos un incienso grato al Señor y hacemos que el pueblo presente invoquemos al Señor para una visitación especial en este tiempo que Dios restituirá sobre tu vida todas las cosas que has perdido. Así que pendiente, pon oído, que tenemos un tiempo ameno y hoy hay bendición sobre tu vida. Dios le guarde. Amén. Y no se le olvide que puede llamar al número a pantalla 532-8518. Tiene peticiones de oración, ¿verdad? Puede llamar todo el programa y esté o no esté el programa, usted puede llamar ese número, dejar su petición de oración. Nosotros oramos por ellas, el staff de aquí del canal oran por ellas. So, no deje de llamar 532-8518. Bueno, nos dice la Biblia en segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillaré mi pueblo sobre la cual mi nombre es invocado, y oren y buscarán mi rostro y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Esta es la escritura principal, amén, que se usa para el tema, ¿verdad?, de Día Nacional de Oración. Es algo bien importante, hermanos. Aunque es Día Nacional de Oración y se está llevando a cabo por todos los Estados Unidos y donde quiera que ellos inicien esta oración, nosotros oramos por nuestra nación, pero el campo de nosotros, el surco de nosotros es el Paso, Texas, Ciudad Juárez, aquí en Las Cruces, toda esta región que es aquí. Y es bien, bien importante que esto se hace aquí, que viene siendo el jueves 7 de mayo, ahí en el 11670 Chito Samaniego, amén. Si quiere más información, llame a 820-1212, amén. Es en el región 19 de las escuelas. Y si es que quiere más información, llame aquí al canal o llame al 820-1212, amén. So, primero que nada, ¿verdad?, le estamos extendiendo una invitación, no nomás para que nos oiga y nos escuche ahorita, pero que físicamente queremos, ¿verdad?, y apelamos a usted, queremos y necesitamos su participación ese día. ¿Por qué necesitamos la participación del pueblo, Brother Victor? Pues es algo muy sencillo que todos nosotros ya sabemos como líderes y como ovejas. Cuando el pueblo de Dios se une en un propósito, con una visión, el Espíritu Santo, Dios mismo, se mueve de una manera maravillosa y preciosa. Y podemos ver en mano de Dios, no simplemente en mano de Dios, pero el Espíritu Santo derramando, moviendo, una manera que Dios quiere también para ese área. Y Bobby y todos los pastores, nosotros sabemos que Dios ama ese área del Paso, de Juárez, Las Cruces, donde estamos también nosotros en Fabens, pero Dios ama todo este lugar y Dios quiere como sus hijos que se pueden unirse juntos, clamar al Señor, buscar el rostro del Señor y simplemente que podemos buscar también la voluntad del Señor. Amén. Y es algo muy sencillo. Amén. Brother Sergio. Creo que el texto que nos has leído, Babi, es un texto que nos lleva a la reflexión de que nosotros como pueblo de Dios, porque dice los que invocan mi nombre, necesitamos poner la mente y el corazón y humillarnos, ¿verdad? Decir, ok, tengo muchísimas cosas que hacer, son muy importantes y todo, pero me voy a humillar porque yo necesito que Dios haga algo grande en nuestro país. Entonces son a los que invocan su nombre, decía Víctor, somos nosotros los que invocamos su nombre. Entonces aquí hay que poner la agenda a un ladito porque se trata de orar y la oración cambia las cosas. Amén. Brother Boya.
Ese versículo va más profundo todavía, porque es un versículo cuando el rey Salomón edificó el templo y puso todo el holocausto, que no pudo introducirlo adentro, sino que tuvo que hacerlo en el patio de afuera, porque fue tantos y tantos los sacrificios. Y dice la palabra que la gloria de Dios se metió en aquel lugar. Y entonces Dios le da esta instrucción, según Salomón iba, había edificado el templo, el Señor le empieza a decir que aunque el pueblo haya caído en perversidad, se haya desviado, no importara dónde estuvieran, si ellos se humillaban y ellos invocaran su nombre y salieran de sus malos caminos, no solamente iba a subir ese incienso, sino que el oído del Señor iba a estar pendiente y lo iba a traer de donde quiera que ellos estaban. Y cuando dice sanaré su tierra, eso va más profundo todavía, porque va donde Jesucristo habla respecto de los cuatro terrenos. Y cuando habla de la tierra fértil, está hablando del corazón santo, puro. Cuando tú te humillas, te estás contristando, y sabemos que la palabra dice, ¿verdad?, que un corazón contristo y humillado el Señor nos rechaza. Y cuando nos acercamos así, en esa forma, Dios, y vuelve la palabra y dice, su oído todavía está abierto y su mano no se ha cortado para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Por eso dije que era una convocatoria, que aquel pueblo, no importa dónde tú te congregas, no es cuestión de proselitismo, sino de ponernos como un hombre. Y cuando somos uno, así como el Señor tuvo que bajar para aplacar la maldad, pero cuando el pueblo es uno, se edifican, se estructuran los muros y queda la bendición del Señor dentro de donde Él quiere establecerla. Y es en tu vida, en tu corazón, tu familia, tus hijos, tu economía, trabajo, la ciudad, el gobierno, todas las áreas son impartidas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a levantar un altar donde estamos ubicando todos los montes que cubren alrededor de nuestra ciudad, desde la política, las artes y todo lo demás incluido. Amén. Amén. Muy, muy bien puesto. Precioso. Eso es que los necesitamos ese día, ¿verdad? Que participe en persona. Ahí caben, yo creo, como unas 1,500 personas, se me hace que caben ahí. Y le damos gracias a Dios por nuestro hermano, el que dirige Día Nacional de Oración aquí en El Paso, a Nurno Salinas. Amén. Le puede llamar a él al 820-1212 si necesita más información. Algo muy importante que han dicho todos los hermanos, ¿verdad?, que si mi pueblo se humillara. Si usted mira esa palabra en hebreo, es Kana, K-A-N-A, amén. Y si mira esa palabra, literalmente uno de los significados de esa palabra es de doblar rodilla, to bend knee, de doblar rodilla, amén. So, el Señor, esa es una seña de humillación. No que la rodilla doblada, ¿verdad?, eso es lo que va a contestar tu oración. You know, son tu oración, es tu fe, tu creer en Dios, amén, y clamar por el pueblo. Pero es una seña de humillación. Así como levantamos las manos, ¿verdad?, viene la policía, te trae un orden de arresto, te sacan la pistola, ¿verdad?, o un ratero, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Es una seña de rendimiento, ¿verdad? Y es lo mismo, cuando doblamos rodillas, nos estamos humillando delante de la presencia de Dios, amén. ¿Por qué? Porque queremos que escuche el clamor del pueblo, ¿verdad? Tenemos una trayectoria ahorita aquí en Ciudad del Paso, ¿verdad?, que somos una de las, one of the safest cities, it's the safest city, que es la ciudad más segura, amén, en la nación. Y quiero que sepa que es por gente como usted, gente como estos hombres y sus congregaciones de nosotros, que clamamos por esta ciudad, que clamamos por, y le damos duro, amén, le pegamos duro, ¿verdad?, al cielo, ¿verdad?, para que eso pueda suceder, ¿verdad?, orando por los policías, los detectives, los sheriffes, por la migración, la FBI, el DEA, todos los que están en autoridad, el presidente de la ciudad, que nosotros aquí en El Paso elegimos el mayor, ¿verdad? So, es bien importante. Una casa dividida contra ella misma no se puede sostener, hermanos. Amén. Por eso es como dijo el hermano Boy ahorita, por eso es que nos tenemos que juntar todos, orar. Amén. Brother Victor. Pues, Bobby, pues, buen dicho. Gracias. Simplemente queremos extender esa invitación. Es muy importante porque en esa noche vamos a tener diferentes pastores. Nosotros podemos pensar en nuestro, o hacer las cosas diferentes, como en nuestra adoración, o hacer cosas diferentes en nuestras iglesias. Pero una cosa que podemos, que debemos hacer igual es simplemente clamar al Señor. Sí, amén. En esa noche ponemos muchas cosas a un lado, porque no vamos a estar de acuerdo
100% cada varón o cada iglesia. No sé si se trata de eso. Se trata de venir alante de la presencia del Señor y buscar el rostro del Señor y buscar la voluntad del Señor. Y Dios tiene grandes cosas para El Paso y también para Juárez. Y siempre, siempre tenemos que estar humillándonos, siempre tenemos que estar buscando el rostro del Señor. Y queremos invitar esa invitación en esta noche, el 7 de mayo, para que puedan estar con nosotros buscando el rostro del Señor y conviviendo juntos también. Y eso es muy importante. En esa noche vamos a poner muchas cosas a un lado y vamos a estar en un acuerdo buscar el rostro del Señor. Entonces, si ustedes no tienen el servicio en esa noche, hable con su pastor o véngase en esa noche, haga un propósito para que puedan venir a adorar al Señor juntamente y vamos a tener un buen tiempo y vamos a ver el rostro del Señor, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la chequina gloria de Dios moverse de una manera maravillosa y preciosa. Y siempre ha dicho eso, comience con nosotros, con los pastores. Comience con nosotros para que es simplemente esto, cuando los padres están de acuerdo, pues lleve los niños, lleve también la familia a un acuerdo también, pero lleve una protección sobre la familia, aunque el papá y mamá pueden estar de desacuerdo, pero saben que no va a haber un quebramiento, que el papá no va a salir o mamá no se va a dejar la casa, pero siempre van a trabajar en un acuerdo. Y eso se trata de esto. Podemos estar de desacuerdo en unas cosas, pero estamos de acuerdo de buscar el rostro del Señor. Estamos de acuerdo que la gloria de Dios se mueve. Estamos de acuerdo que necesitamos a Cristo en El Paso y también en Juárez. Y estamos de acuerdo que necesitamos la gloria de Dios moverse en cada corazón, que cada familia viene al rostro del Señor. Amen, praise God. Y luego también esa noche, para que se traiga a sus enfermos, vas a ver un llamado para orar por los enfermos. Pastor Sergio, ¿nos puede decir un poquito más de eso? Claro que sí. Yo creo que lo que decía Víctor no tiene nada que ver con un servicio ecuménico, ¿verdad? Es los que invocan mi nombre, los que vamos a estar ahí, ¿verdad? Y esto es muy importante, que la audiencia que nos está oyendo, si usted invoca el nombre del Señor, usted fue salvo a través de Jesucristo, puede venir con toda confianza. Amén. Y cosas maravillosas van a pasar ahí. Ahora, estoy diciendo esto porque un día Marcos y yo estábamos orando en el culto y una señora empezó ahí por la sábana blanca de la vela dorada, y entonces la tuvimos que parar en seco porque nos dimos cuenta, ¿no?, que no estaba en el mismo espíritu. Aquí vamos a estar en un mismo espíritu y cosas maravillosas van a pasar porque gente va a ser salva, gente va a conocer a Cristo en el perdón de sus pecados, perdonaré sus pecados, y luego dice sanaré su tierra. ¿Y de qué estamos hechos? De polvo, ¿verdad? Nos agarró el Señor de barro y entonces sopló aliento de vida. Entonces, me acuerdo cuando sanó el Señor a un cieguito, ¿no? Llegó, escupió ahí lodo y le puso el ojito que le faltaba, ¿no? Ve y lávate. O sea, agarró tierra otra vez y le formó de nuevo sus ojos y él regresó mirando. Entonces, si usted va con fe, usted va a salir sano de esta reunión. Amén. Praise God. Vamos a entrar un corte, no se vaya. Si conoce a alguien que no está viendo y escuchando ahorita, écheles una llamadita, no se vaya, ahorita regresamos. Bendiciones, si apenas prendió la tele, ¿verdad?, o está sintonizando apenas ahorita, estamos en Unidos en el Amor de Cristo, estamos promoviendo el Día Nacional de Oración, National Day of Prayer, que se va a llevar el 7 de mayo, que es un jueves a las 7 de la tarde, en la región 19, Region 19, que está ahí en el 11670 Chito Samaniego Drive. Si quiere más información, puede llamarle al hermano Arnoldo Salinas, que es el director de esto, 820-1212. 820-1212. Estamos haciendo pueblo El Paso, Juárez. Si usted puede venir para acá, ¿verdad?, o vive alrededor, Fabens, Las Cruces, donde quiera que usted viva, si quiere venir a participar, es una apelación que se venga a participar, a juntarnos. Acuérdese cuando el pueblo de Israel, si usted lee ahí en el Viejo Testamento, hubo muchas ocasiones donde había problemas, había pecado, había desobediencia, había muchas cosas sucediendo, ¿verdad? Pero cuando el pueblo se juntaba a orar, ¿verdad?, era cuando cambios sucedían, ¿verdad?, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Hermano Boya. Bueno, yo quiero enfatizar en algo que Mario Sergio acaba de hablar y lo que estamos hablando hace un rato. Acuérdense que cuando el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, se une,
empiezan todos los miembros a funcionar y le dan vida y sostienen la cabeza porque el cuerpo está funcionando en toda su plenitud. No es que estamos haciendo una convocatoria a una nueva religión, que es el ecumenismo que habla la Biblia, pero somos en un acto ecuménico, un acto de la dirección del Espíritu, donde cada denominación, donde cada iglesia en su gobierno, en su función total, nos unimos en un mismo sentir por la misma sangre, que es la que nos da vida, por la misma proyección. Y oramos en el nombre de Jesucristo, que es el nombre dado a los hombres bajo los cielos, en el cual es el único que da la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Él. Y esta es la bendición, ¿no? Porque Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar el mundo. Pero aquellos que rechazan son los que ya son condenados, porque pues no aceptan. Entonces nosotros estamos convocando al pueblo. Para mí es bien importante, porque pues como dedo gordo del pie me hace falta que esté el meñique, que esté todos los demás juntos, los tobillos, las pies, las rodillas, que estén las manos, los hígados, los corazones, los riñones, los pulmones. Cada uno de nosotros formamos una pieza importante dentro del cuerpo. Quizás no hablamos lo mismo, es que los miembros del cuerpo no funcionan igual, pero ellos dentro del cuerpo dan vida. Y eso es lo que queremos, que toda aquella persona que tenga necesidad, toda aquella persona que esté con limitaciones, vengan a sentir la libertad que Dios va a dar en el Espíritu, porque cuando el pueblo se une como un hombre, vuelvo y repito otra vez, no hay quien lo detenga. Amén. Y esto es una convocatoria de parte del Señor, esto es un acto del Congreso. Acuérdese que para haber guerra, el Congreso tiene que hacer un acto donde se pongan de acuerdo. Bueno, esto es un acto de guerra a nivel espiritual, donde ahora en este tiempo es importante, estamos en el tiempo del fin, y una de las porciones que me corresponde a mi persona es orar por la paz en Jerusalén, pero a la misma vez usted tiene que entender esto, es ese contraste de tierra y cielo que todavía no hemos podido digerir, y en el nombre del Señor, conforme a la alegoría que el apóstol Pablo da a los corintios, el cuerpo tiene muchos miembros, cada uno con una diferencia función, pero todos son dados por el mismo Espíritu. Y ese es el espíritu de armonía, de vida, de gracia, en la obediencia que Dios nos ha llamado. Entonces, mi convocatoria, vuelvo una vez más, es a todo ese pueblo de Dios que está allá afuera. Pastores, si usted todavía no se ha unido, este es el tiempo. ¿En qué nos podemos unir? En orar. Ahí no hay otra cosa más que en esa adoración con incienso grato delante de la presencia del Señor, para que Dios derrame en cada una de las vasijas que van a estar presentes y seamos llenados hasta arriba. Amén. Precioso Dios. Así es. Y una cosa, acuérdese que esto no acaba de empezar, ¿verdad? No sucedió apenas ayer, antier, el año pasado, antepasado. En el 1952, el presidente Harry Truman lo firmó, dice aquí en inglés, that he signed it into law. Lo firmó a ley, amén. Que el primer jueves de mayo, cada año, se celebrara esto, que se juntara personas de todas fees a juntarse a hacer qué, a orar y clamar, ¿por qué? Por la nación. So, es bien importante, no es algo que acaba de empezar, no es algo que apenas a alguien se les prendió el foco, hicieron una idea. Amén. Esto viene del presidente, ¿verdad? Del presidente Truman en aquel tiempo, y es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos, pues, ¿quién es la cabeza, verdad? ¿Quién es la cabeza sino el presidente? Y si el presidente puso su firma ahí, eso significa mucho, ¿verdad? Como la cabeza de su hogar, la cabeza de la iglesia. Sabemos que es Cristo, pero físicamente cada quien de nosotros tenemos una responsabilidad como cabeza, ¿verdad? Y por eso es muy, muy necesario, ¿verdad? Que venga usted, amén. La idea del Día Nacional de Oración, ¿verdad? Es de movilizar que a todo el país, ¿verdad? ¿Para qué? Para animar que un arrepentimiento personal, amén. Y traer qué, traer rectitud, traer justicia a la cultura. ¿Por qué arrepentimiento, Pastor Victor? El arrepentimiento es algo que blandece el corazón. Es algo que donde Dios puede trabajar en el corazón del hombre, es tierra fértil. Todos nosotros necesitamos saber que somos pecadores primeramente y necesitamos a Cristo. En otras palabras, Dios es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, mi camino no es un camino para el Señor.
ni el camino suyo, ni nadie, de nadie más. Y no, todos nosotros necesitamos saber que hemos pecado delante del Señor y necesitamos a Cristo como nuestro único Redentor y Salvador en nuestra vida. Pero diariamente pecamos, Bobby. Diariamente pecamos en nuestros hechos, nuestra mente, con nuestros ojos, en diferentes áreas. Y necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir a Dios perdón. Y arrepentimiento es simplemente cambiar, es caminar otra vez para este, al norte, y vamos a arrepentirnos y vamos a caminar al sur. Entonces, es un cambio total, es un cambio del corazón. No simplemente es la manera de vestir o la manera de hablar, es un cambio del corazón, y ese cambio del corazón, Dios puede trabajar, Dios, porque el corazón está blandito, Dios puede hacer grandes cosas, Dios puede, la palabra puede estar sembrada en buena tierra y va a dar fruto. Sin arrepentimiento, la tierra se va a quedar duro. Y muchas veces, aún siendo cristiano, necesitamos aún arrepentirnos, necesitamos venir delante del rostro del Señor para que la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo siga moviendo en nuestras vidas. Y ese es un buen lugar que nosotros podemos aún arrepentirnos, unirnos con pastores, unirnos también con el pueblo de Cristo y buscar el rostro del Señor, porque una vez más Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Estamos esperando un movimiento del Espíritu Santo aquí en El Paso y también en Juárez, Bobby. Amén. Ahorita regresamos, ¿verdad? No se vaya después de este video o, ¿verdad?, este corte musical con el hermano Marco Montiel de Grace Christian Center. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios. Aleluya, gracias a Dios, amén, gracias Marco, amén, un canto muy adecuado, ¿verdad?, para lo que estamos hablando ahora. Acuérdense que estamos hablando, para si nos acaba de sintonizar, es el Día Nacional de Oración, que se lleva el 7 de mayo, que es un jueves a las 7 de la tarde, va a ser en el Región 19, en el 11670 Chito Samaniego, ¿verdad? Es un lugar bien fácil encontrar. Llámele ahí al 820-1212, ahí está el hermano Arnoldo Salinas esperando su llamada para darle más dirección, más información. Acuérdese que puede llamar al número a pantalla y dejar su petición. Por favor, llámenos, nos gustaría a todos nosotros mucho orar por sus peticiones en este día, ¿verdad? Así como queremos que asista ese día, que vaya ese día, pues también que nos acompañe en llamar ahorita, ¿verdad? Al 532-8518, llamar para hacer qué, para que puedan orar miles y miles de milagros, créanmelo, a través nomás del programa Unidos en el Amor de Cristo se ha llevado en las vidas de personas porque llaman, dejan su petición y los pastores o las pastoras, esté quien esté ese día, oran y Dios hace milagros, Dios hace milagros. Él todavía está en el negocio de milagros y puede hacer el milagro también de que derramar un gigante avivamiento sobre este país, sobre esta ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo le está clamando. You know, dice aquí que faltan, tengo un reloj aquí, ¿verdad? En la página Día Nacional de Oración. Dice que faltan 13 días, 5 horas, 55 minutos, 53 segundos para el Día Nacional de Oración. So, 51, así, ¿verdad? So, tiene todo ese tiempo, ¿verdad? Tiene todo ese tiempo, ¿verdad? Para empezar a bañarse y a prepararse, ¿verdad? Para que esté ese día, ¿verdad? Amén. Dice aquí, ¿verdad? Que el Día Nacional, ¿verdad? Como nuestro país, es un día muy importante, ¿verdad? Es parte de nuestra herencia. ¿En qué manera? Bueno, la primer llamada a la oración fue en el 1775, cuando el Congreso Continental hizo que llamaron a las colonias, porque así se llamaban en aquellos tiempos, a todas las colonias a hacer la formación del país. ¿Por qué es tan importante la formación del país, Pastor Sergio? Wow. Esta nación, gracias a Dios, a pesar de ser joven, gracias a ese congreso, ¿no? Decía Boya que se requiere porque vamos a formar algo. Su principio, como podemos verlo, tiene que ver con haber orado, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros que estamos al frente de una obra sabemos que la victoria la hemos tenido siempre en base a la oración. No Amén. Ha sido de otra manera. No ha sido en base a los estudios, a la preparación que hemos tenido. No ha sido en base al dinero que tenemos o X. Ha sido el resultado de la oración. Uh-huh. Entonces, para que una nación funcione, ¿verdad? Y qué bonito, tenemos en nuestra Constitución muchas porciones de las Sagradas Escrituras. Y hasta en nuestra moneda, ¿verdad? En Dios confiamos. Amén. Entonces quiere decir que estos cimientos que se echaron es lo que ha hecho sostener esta nación, ¿sí? Porque
se pusieron esos fundamentos basados en la palabra de Dios, en el fundamento de fundamentos. Y creo que eso es lo que nos mantiene sólidos, haber puesto a Dios primero. Amén. Y poniendo, pues, ¿cuál es mejor formación, verdad, fuera, verdad, de que poniendo a Dios primero, verdad? Amén. Muchas veces queremos, no voy a predicar, verdad, pero queremos poner a Dios segundo, tercero, cuarto, quinto, sí nos acordamos, verdad. Pero cuando Dios se pone primero, eso es porque así debe de ser la orden, pero honrando a Dios causa mucho movimiento de parte de Dios. Amén. Sí, señor. Brother Boya, quisiera elaborar un poco más acerca de eso. Fíjate, siendo una persona de ley, y cuando digo de ley es porque, pues, a mi temprana edad nos fuimos al ejército, trabajamos muchos años con el gobierno, y sabemos que hay unas líneas, unos estándares, le llaman guidelines. Estándares. Exacto. Y dentro de la iglesia nosotros tenemos que entender, el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, como dijo el apóstol Pablo, he puesto el fundamento y nadie lo puede cambiar. So, el fundamento de esta nación viene basado en la Biblia, en la palabra del Señor, porque aunque la historia quiera poner algo que no es, la historia verdadera fue que hubieron una gente en persecución de los gobiernos y los reinos que habían en aquellos tiempos que buscaban esa libertad para poder adorar a Dios sin que el gobierno interferiera. Entonces la gente cree que la separación de gobierno e iglesia significa que la iglesia no se envuelva en las cosas del gobierno, y es al revés, que el gobierno no se envuelva en las cosas del Señor, sino que sepan que ese es el fundamento. Cuando tú edificas una casa, tiene que tener un fundamento sólido, y no hay más ningún fundamento sólido que la palabra del Señor. Por ella fueron hechos los cielos y la tierra. Las cosas que no se ven se vinieron a existencia. Y uno de los problemas más graves que nosotros hemos tenido es que la gente cada día más y más no buscan la sabiduría, sino que buscan la codicia y la avaricia. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué voy a buscar lo mío? Y una de las cosas que dice la palabra es que cambiemos nuestras hoces por lanza, y cambiemos nuestros asadones por espada. En otras palabras dice, cambiar vuestros asadones por espada y vuestras hoces por lanza. Quiere decir, pongan, en vez de buscar lo suyo, la dirección de la palabra, y en vez de buscar lo que usted quiere para mí, busque el introducir a otros, porque una lanza es una oración, algo que se extiende hacia adelante. Eso, cuando hay palabra y hay oración, hay una balanza justa, y esta nación fue establecida en la justicia del Señor, en la rectitud. Por eso, delante de la presencia del Señor, una de las cosas que dice es que Dios no hace acepción de personas. Pero Dios es amable con el que es amable, en otras palabras, aquel que lo ama, aquel que lo busca. Porque la amabilidad no es un buen trato, sino una forma de responder a lo que ya Dios ha establecido en nosotros, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, mi amabilidad es porque ese amor ha tomado mi corazón, lo ha roto en pedazos, porque Él ha dado de ese amor precioso. Y entonces yo empiezo a buscar esa dirección. Pero tantas mentiras, tantas desviaciones que han habido, hay un montón de realidades, vamos a ponerlo de esa forma. Yo no puedo dejar de decir que los dinosaurios no existieron. Es una realidad, pero las realidades tienen un tiempo de duración y ya pasaron. Yo no puedo hablar y decir que los platillos voladores no existen. A gente hasta en la casa le llueven y los mandan. El que quiera ver lo que quiere ver lo va a ver. That's right. Pero hay una verdad absoluta que está en la palabra del Señor, y cada verdad trae una mentira. Bueno, aquí se han embandado un montón de mentiras, pero el fundamento sólido está en la palabra, y hay una convocatoria de parte del Señor, y lo dice en su palabra. Una de las cosas dice, claman en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores dejarán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mi palabra. En otras palabras, vuélvanse de vuelta a mí, humillémonos delante de su presencia, Él va a sanarnos, nos va a revelar, y va a volver de nuevo a mostrarnos su corazón una vez más. Amén. Salimos de las cosas simples, y dejemos que sea Dios quien opere y manifieste sobre nosotros. Aleluya. Precioso es Dios. Amén. Sí, bueno. Tenemos la encargada del Día Nacional de Oración por la Nación, ¿verdad? Es la CIA, por decir, ¿verdad? Y es la hermana Shirley Dobson.
y ella dice esto, ella dice, hemos perdido muchas de nuestras libertades en la América, en el Estados Unidos, porque hemos estado dormidos. Amén. Me siento, dice ella, que si no nos envolvemos y apoyamos el Día Nacional de Oración, ¿verdad? Estamos clausurando nuestra libertad. Cierto. Amén. ¿Qué es lo que se puede volver a despertar a través de la oración si el pueblo despierta? ¿Cuáles libertades se han perdido, Víctor? Pues mucho, Bobby. Pero me está preguntando cuáles. O algunas. Algunas, ¿verdad? O todos, ¿verdad? Right. Pues hay tantas libertades que hemos perdido por través de no estar orando. Podemos simplemente ver el estado de nación, regresando de que no estamos poniendo la palabra primero. Estamos dejando, la iglesia siempre debe ser un instrumento, siempre debe ser un vehículo adelante del gobierno. Uh-huh. Dios estableció tres gobiernos: el hogar o el matrimonio, y la iglesia, y también el gobierno. Y así es, como va la familia, va la iglesia. Como va la iglesia, va el gobierno. Entonces, eso lleva mucho en nosotros porque estamos dejando que el gobierno está cambiando muchas leyes aún en esos días. Simplemente, lo voy a decirlo, en el mes de junio, el corte de Supreme Court van a estar votando sobre el matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? En que nosotros sabemos lo que es un matrimonio sobre la palabra de Dios entre un hombre y una mujer. Right. Y si no despertamos, vamos a perder. Y que nacieran así. Y naciera así. Y podemos hablar sobre un estudio sobre eso, podemos llevar no simplemente nuestro punto, pero qué dice la palabra de Dios sobre esto. Y por eso es tan importante que nosotros nos unimos aún en esos días, porque el enemigo está llegando a nuestro gobierno y cambiando muchas leyes que nuestros padres hace 200 años estableció sobre la palabra de Dios. Entonces necesitamos regresar a lo que es las antiguas haciendas antiguas. Necesitamos llegar en eso y decir, eso es la palabra, vamos a parar sobre la palabra y no tener temor al hombre, pero tener temor a Dios. Y Bobby, dijiste algo antes de esto, de qué es arrepentimiento. Nosotros tenemos nuestra iglesia en Favens. En ese área hay campo, y antes que el sembrador va a sembrar, tiene que cultivar la tierra. No simplemente lo tira semilla arriba de la tierra, tiene que cultivar, tiene que soltar, tiene que quitar mucho hierba, tiene que quitar muchas piedras grandes. Y en la oración, eso es lo que hace Dios. Permitimos que Dios entra en nuestras vidas y quitamos el orgullo del hombre, lo que yo quiero, y poner lo que Dios quiere ser en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y también en El Paso y también en esta nación. Sí, señor. Necesitamos como una nación, necesitamos como un estado de Texas y también como El Paso y también como México, regresar sobre la palabra de Dios en ese tiempo. Y la única manera que podemos hacerlo es en oración. Y sí estamos perdiendo muchos derechos. Y ¿cómo puedo decir? Me emociono mucho sobre eso porque tengo mucha pasión sobre eso. Y si no ponemos, vamos a decir, no ponemos las pilas, si no ponemos y regresamos, y no simplemente pelear, pero dejar que el Espíritu Santo pelea por nosotros en ese área, vamos a seguir perdiendo derechos sobre la palabra de Dios. Amén, muy importante eso. Ahorita regresamos de este corte y luego nuestro hermano Sergio González nos va a llevar en la oración por las peticiones. No se vaya. Amén. Bueno, tenemos aquí algunas peticiones, ¿verdad? Juana Valdivia está pidiendo oración por María Elena Loera para sanidad. Amén. Dios quiere sanar en esta mañana hermosa, así es que reciba su salud. María también está pidiendo oración por José y estudio del estómago, y para que todo salga bien, y por la esposa del Señor, para que pues le quite todo lo malo, ¿verdad?
Marta está pidiendo oración por restauración de su matrimonio, sanidad interna, también pues que el Señor le quite la tristeza y por la salvación de su esposo. Gloria a Dios. También tenemos por aquí a Ofelia Sánchez, está pidiendo por Hilda Valenzuela y para que tenga un trabajo y por sanidad, también por Ofelia. Tenemos aquí a la señora o el señor Montoya, que va a estar en quimioterapia el lunes y tiene cita, espera que todo salga bien. Eva Durango o Tarango, ¿verdad? Más bien Durango, va a tener una cita en corte. Michael Domínguez pide oración por Abigail para protección divina. Y luego tenemos a Marisela Juárez, oración por su ojo derecho y por su retina y también por su corazón. Amén. Entonces, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, Dios lo va a hacer, y aquí vemos más que dos, ¿verdad? Más que dos, tres. Padre, en el nombre de Jesús, mandamos tu palabra, Señor, para sanidad y también para restauración y ayuda de todas estas peticiones, Señor. Tú dijiste que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo íbamos a recibir. Y en este momento lo creemos y lo recibimos, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Hecho es, amén, gracias, créanlo, Pastor Sergio, créanlo, amén. Y eso es todo. Praise God. Todavía nos queda un tiempecito, queremos seguir extendiéndole la invitación el 7 de mayo, que es un jueves, ¿verdad? A las 7 de la tarde, ahí en el Región 19, 11670 Chito Samaniego, aquí en El Paso, y luego puede llamar al 820-1212, ahí está el hermano Arnoldo Salinas, que es el director de aquí del Paso, de Día Nacional de Oración, para si gusta más información. Estamos hablando que si el pueblo, ¿verdad? Una de las cosas, despierta, ¿verdad? Uh-huh. Que necesita que despertar el pueblo. You know, hay muchas cosas que duermen el pueblo, no nomás que falta de oración, pero entra el orgullo y que yo no voy y por qué debo de participar. Ajá. Muchas cantidades de cosas que duermen el pueblo, que a causar que a venir a perturbar, a perjudicar, ¿verdad? Que el pueblo se levante y empiece a clamar. Ahorita en el corte mencionó algo bien importante también el hermano Boya, ¿verdad? Acerca de Zorobabel. Zorobabel. Zorobabel significa el que es sacado de la confusión. Es cuando el pueblo es sacado en el tiempo de Nehemías. Zorobabel se establece como gobernador, y el nombre Zorobabel es el que es sacado de Babilonia, de la confusión. Y una de las cosas que el Señor le habla en Zacarías, y lo tengo aquí, dice: y respondió y llamó diciendo: esta es la palabra de Jehová de Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamación de gracias, gracias a ella. Y la primera piedra es Cristo, porque esa piedra que perseguía al pueblo, de donde salía aquella agua, que la piedra no se quedó en un sitio. La palabra dice, el apóstol Pablo dice, y la piedra los perseguía. Mm. Y esa piedra era el Señor. Entonces, bueno, es algo tremendo, porque tú piensas que es que ellos pasaban. No, la piedra iba con ellos. En otras palabras, cuando tú estás cimentado sobre algo, lo que está bajo tus pies ahí se mantiene. Uh-huh. Entonces el Señor lo que hace es que nos saca a nosotros de la confusión, nos abre los ojos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4:4, que el Dios de este siglo, que es la mentira y la falsedad, ha cegado el entendimiento del hombre para que no le brille la luz del Evangelio. Entonces el Señor lo que hace es que nos levanta a nosotros, nos sube a su monte, nos sube, nos hace la Sion, la Jerusalén celestial, la promesa y las bendiciones que tenemos nosotros. Hay mucho que hablar al respecto de esto, pero tenemos que hacerlo en el espíritu. Y el problema del hombre es que siempre está buscando cosas nuevas y quiere buscar de nuevo y volverse a direcciones que verdaderamente Dios no le está dando. Dios nos está dando a nosotros a pararnos firmes, a hacer las cosas en su espíritu, a salir de nuestra simpleza, dejar de burlarnos y sencillamente tomar la palabra como es ella. Uh-huh. Una palabra dada a nuestro corazón, para que de nuestro interior, según nosotros hagamos, salgan esos ríos de agua viva, y ella está en nosotros. No es cuestión de que pues vamos a llegar. No, Dios está con nosotros. Y al nosotros reunirnos y hacer todo como dice la Escritura, se manifiesta. Por eso las sanidades vienen. Por eso ese día se ve un momento glorioso, un momento extraordinario. Vuelvo y repito, a mí me corresponde una parte que le doy gracias al Señor.
Y le doy gloria y todo a su nombre porque me toca orar por Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Y en ese momento no es sencillamente volvernos a cosas desviadas, sino llevar la iglesia a un corazón, a ser esa ciudad de paz, a ser esa iglesia fundamentada, a que dentro de nuestras murallas, dentro de nuestro lugar, se restaure de vuelta ese espíritu de adorar y causar que Israel vuelva a hacerlo. No convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Somos los testigos del Nuevo Testamento. Somos las vasijas llenas del aceite que debemos derramar en la presencia del Señor. Vuelvo y digo en esta última participación, convoco al pueblo a que ese día, un tiempo de descanso, tiempo de incienso, usted venga a ver las buenas cosas que Dios ha establecido para su vida y las reciba. Amén. Gracias por su oportunidad. Amén. Eso es que no se lo pierda ese día, ¿verdad? Señor. El 7 de mayo, véngase, tráigase a sus enfermos también, ¿verdad? Sí. Aún si tiene personas que son inconversos, sí, estamos, es el Día Nacional de Oración, ¿verdad? Pero pues, ¿por qué estamos orando, verdad? Oramos por nuestros familiares también, amigos, seres queridos, amigos del trabajo. Amén. Se nos está terminando el tiempo. Víctor, un último pensamiento. Pues simplemente que lo vamos a estar esperando a todos que nos están oyendo ahorita. Y regresando a la palabra que si el pueblo se puede humillar, hay una cosa muy clave. Antes que nosotros vamos a recibir la bendición, necesitamos buscar el rostro del Señor. Amén. No simplemente el mano de Dios, porque muchas veces queremos ver, como están diciendo, el movimiento. Necesitamos ver el rostro del Señor. El rostro del Señor es tener una relación con el Padre. Y lo que es lo que Dios quiere ser. No simplemente que nosotros podemos hablar, orar o decir a Dios lo que nosotros queremos, que también que nosotros podemos oír a Él lo que Él quiere de nosotros y que nosotros podemos hacer, a personas que nosotros podemos tocar y cosas que nosotros también que podemos cambiar por medio del Espíritu Santo y también por medio de la palabra de Dios. Amén. Brother Sergio. Yo quiero invitar a toda la juventud que venga al Día Nacional de la Oración. Dios está levantando a los jóvenes y esto puede ser el empuje, ¿verdad?, de parte de Dios. Buscando el rostro de Él, los va a levantar más, ¿verdad, Víctor? Y van a ser usados poderosamente. Amén. Espero que esta generación esté oyendo y algún líder les llame a todos, hey, vámonos al Día Nacional, porque Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Brother Boya. Lo único que nos queda en nuestros labios es invocar al pueblo, hacerle una convocatoria, véngase, déjese venir, caiga, traiga a los enfermos, cojos, mancos, tuertos, sordos, ciegos. Tráigase el que le falta y el que no tiene. Traiga el que tenga y el que hay que quitarle. Traiga a todo el mundo. Aleluya. Hasta el gato, que lo vamos a sacar para afuera. Allá está el gato en Juárez. Allá lo vamos. Tráigase a todo el mundo. Verdaderamente va a ser un tiempo maravilloso. Lo hemos pasado en los últimos años. Amén. En Coronía. Ha sido de mucha bendición. Y bendigo el cuerpo pastoral y esta estación. Bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Pastor, si usted está viendo en esta tarde ya, ¿verdad? Lo esperamos. Tráigase a su congregación, ¿verdad? Invítelos. Amén. Acuérdese que cuando la cabeza se aparece, ¿verdad? Es muy, muy importante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trae al cuerpo. Amén. Sos que véngase. Lo esperamos. No se le olvide, ¿verdad? El Día Nacional de Oración. 7 de mayo, que es un jueves, a las 7 de la tarde en la región 19, 11670 Chito Samaniego Drive. Amén. Puede llamar ahí al 820-1212. 820-1212. Ahí está el hermano director del Día Nacional de Oración, Arnoldo Salinas, está esperando su llamada ahorita. Puede seguir llamando aquí al canal al 532-8518 y todos los hombres de Dios dicen adiós. Dios los bendiga. Amen. Praise God. Si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder el amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres así.
es que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valga. Afanes ya no más, sino que cada día